Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les voy a enseñar una aplicación que quizás ya muchos conozcan, otros no, y que tal vez te pueda hacer falta. No sé, realmente a mí no me hace falta, pero si eres eso que le encanta usar todas las aplicaciones de cada producto, creo que es para ti el video. Bien, la aplicación que les traigo es la aplicación de Google Search, o sea, la del buscador de Google, para lo que es Windows 10. En este caso la tengo aquí, como ven la tenemos aquí. Eh, denme un segundo. Bueno gente, perdón por eso, me estaban llamando. Ahora sí vamos a abrir la aplicación de Google Search. Como bien había mencionado, no creo que había mencionado, ya había hecho un video de esto para lo que es Windows 8 hace ya como tres años, creo, por ahí. Bueno, no importa, esta es la aplicación, muy simple. Nada más tenemos que acceder a nuestra cuenta aquí. Como pueden ver, la vamos a poner ahora aquí para que vean. Eso y más. También podemos usarla como si fuera un navegador y eso. Así que vamos a iniciar sesión. Bien. Como ven, ya iniciamos sesión y por aquí podemos ver los productos de Google. Ya sea Gmail, Google Drive, Google Blogs. Y te recomiendo que vayas al canal y busques la lista de reproducción del curso de Google Drive, Google Drive. Que, que traba la lengua el mío, que está muy bueno y también tenemos YouTube aquí y por aquí podemos darles hacia atrás ahora otra cosa que podemos probar los productos, los chequemos después porque lo principal que queremos probar de esto es la función de buscar, pero lo haré con vos. ahí me pregunta cuál es mi dispositivo de usar <laughs> Juan Pablo Duarte Ok. No sé si llegaron a oír eso, pero dice que me aparecieron imágenes que conciden con lo que estoy buscando. Como bien podemos verlo. Y desde aquí mismo podemos navegar y verlo. Y por aquí le damos hacia atrás. Ahora lo pausamos. No quiero copyright por algún otro sonido porque muestra algún video. Pero bien, esta aplicación lo que sirve bien, dije, como dije es para buscar. Podemos buscar lo que queramos. Desde aquí ya podemos, o sea, o lo escribimos. Un ejemplo, buscamos Octonic, lo podemos buscar así, o se lo decimos por el micrófono, y también podemos revisar nuestros productos de Google, ya sea Google+, Plus, aunque lo ideal sería que Google ya dejara sus mamadas e hiciera una aplicación. Pero bueno, y eso sabrá Google si lo hará, así que si quieres descargarse esta aplicación, que se me lengua las heces, te vas a la tienda, igualmente dejar el link en la descripción del video, por si la quieres. Te digo, si la quieres, tómala, si no... Solo hago el video para decirte que esta está aquí y que ya tenía tiempo que tenía que hacer el video. Pero bueno, ya la buscarás por aquí. Pondrás Google. Google, así Google. 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 Le das a Enter. Y esperan los resultados de la búsqueda. Y es la primera vez ese loguito. Porque hace tiempo se cambió el rediseño del logo de Google. Y le damos aquí. Vea, hay un cliente para Google Fotos. Pero en serio, eso no me interesa. Lo que nos interesa es esto. Como veis dice diseñado para Windows 10. Mejor optimizado. Y me recuerdo que este comentario lo puse hace... Miren, fueron hace cuatro años. Es una muy buena aplicación, la he usado para buscar lo que necesito. Quisiera que crearan una para YouTube. A muchos usuarios les gustaría también. Pero recuerden que a día de hoy no tenemos una aplicación de YouTube oficial ni para Windows 10 de PC ni para Windows 10 de teléfono ni siquiera para Windows Phone 8.1 o Windows 8.1. <coughs> Bien, si te la quieres descargar adelante. Si te gusta, si la quieres tener, para que busques tus cosas así rápido, la clase aquí abajo, la abres y busca, no tienes que esperar a que o Edge o Mozilla Firefox quiera abrir. Así que hablando un poquito, suscríbete a este canal que te muestro aquí, muestra noticias sobre artistas de género urbano, ya del género del reggaetón. El canal como ves se llama Bochinchi Urbano, por favor suscríbete, es muy buen canal. Se actualiza constantemente. Así que esto es todo. Si te gustó el video, ya sabes, le das un like, lo compartes, lo comentas. No sé. Si, si te gusta, le das like. Si no, no hagas nada. Ok, nos vemos.